Amigos de Sangre Mexicana, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa, de esta que es su casa, por supuesto. Aquí donde le damos voz y valor a todos los talentos, a todos los talentos artísticos de nuestro país. Para empezar, hoy tenemos ya a un gran amigo, que todos ustedes ya conocen, gran artista y gran valor de la música, por supuesto, Misael Uribe. Adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, es que me salude primero. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Parece que ahora me toca estar solito, pero con todo gusto para todos ustedes. No, claro que sí. Además es un honor tener un escenario como ese. Porque nuevamente, como cada una de las ediciones de Sangre Mexicana, yo les digo a ustedes, amigos, esta es una de las plataformas de visualizaciones en vivo más importantes en México. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de nosotros, por vernos el día de hoy y sobre todo el gustazo de la vida que van a tener de disfrutar nuevamente con ustedes a Misael Uribe. Estas fechas, ¿no?, que son tan representativas para los mexicanos, la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hoy se ve ya todo el fervor que existe aquí afuera en la calle. Entonces estamos aquí complementando la situación, viendo qué pasa, mariachi, bandas y todo. ¿Sí? ¿Te gusta el mariachi? Ah, sí, claro. Sí. ¿Sí? ¿Cantas con mariachi también? Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué canción así te gusta a ti cantar mucho más, pero acompañado del mariachi? Porque tiene un sentimiento muy particular la canción que tú cantas con mariachi. A mí me gusta la canción, siempre había, aquí entre nos, un Cocula, Ay Jalisco, Caminos de Michoacán, de este tipo de canciones. Ah, ese de Caminos de Michoacán, ¿no? Así está así riquísima, ¿no? Para así bailar. Mismo, para que traiga usted a su esposa así, de la mera cinturita, ¿no? No, es que para llegar a la red, mejor no. No, porque me imagino que también comparten. Es algo que yo le quería preguntar desde hace un tiempo. En casa comparten ese gusto que tú tienes por la música. Algunos, lo que pasa es que tengo dos. Yo tengo muchos hijos, tengo 8 hijos. Mira nada más, entonces, aparte de buen cantante, prolífico este señor. Sí, soy productivo. Entonces tengo 6 hijos por el primer matrimonio y 2 por el segundo matrimonio, y a todos les gusta. Nada más a uno no le gusta. Sí. A la chica. ¿Y cantan? Más les gusta cantar. ¿Cantan sus hijos en Isabel Uribe? Sí, les gusta, pero pues como a todos, ¿no? En las fiestas donde quieran, les gusta ir cantando. No, aún no se presenta como tú en programas o de manera profesional. ¿Y te gustaría, Misael? Claro que sí, es importante. Siempre me están viendo. Por eso les mando un saludo a todos los chicos, porque por ahí me andan localizando en el teléfono, en su trabajo. Chicos, está aquí en Sangre Mexicana, se los robamos. No, pero está contento, bien cuidado y bien apapachado. Precisamente, ayer estuvieron ahí conmigo. Estuvimos medio cantando. Ah, se ponen a cantar todos, ¿no? Acá estaban festejando, y me van a decir. Ok, ¿qué festejaban aquí en la familia? El cumpleaños de Misael Uribe. ¡Órale! ¿Cuántos años tiene este señor? Maravilloso. 57 años. 57 años, bien cumplidos. ¿Bien vividos o ahí más o menos? A Roma, seguir corriendo y caminando y todo lo que me puede. Qué barbaridad. Ustedes tienen que checar esta risa que tiene este señor, ¿eh? No, soy bien portado. Que Jani, que me está viendo mi esposa. Que me vea. Sí, pero soy bien portado. No, bien portado. Es todo caballero y un señor de todo mi respeto. Muchas gracias. Ya que yo le agradezco mucho que de pronto, cuando yo me pongo a reír, me quiere echar la chanza con él. Él se ofrezca mucho. Es un amor. Muchas gracias. Pero bueno, Misael, ahora vamos a hacer lo que tú haces mejor. No te preocupes, aquí yo le echemos. Ahí está bien. Compártenos
su talento y continuamos haciendo. Vamos a cantar una canción que hiciera famosa Gabriel Solís que se llama Pésame y Olvídame. Para todos ustedes aquí desde Antojitos del Rey en la calzada de Guadalupe 690 para todos los comensales, para toda la gente que trabaja aquí con mucho cariño. Claro, ahí les va, sí. Adelante, comisario. Fuerte la aplauso. Asesino de mujer.
serás ingrata, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de esos placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujer. Mátala con una sobredosis de ternura, asfíxialas con todas tus dulzuras, contagialas de todas tus locuras. Mátala con flores y canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ahí la hora que sigue! Ojalá que les vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude dar, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí mi ánimo. Y para todos ustedes, desde aquí, desde Antojito Rey, échale pues con esto. Cuando pregunto por ti, mi vida.
me queda pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve, vuelve otra vez. Todas las mujeres
quisiera. Un beso, un abrazo a su mamá. A su mamá me pide el honor, a su mamita. Y a muchos de tantos que yo le digo. Mira por dónde caminas. Esa es una canción de padre a hijo. Ahora voy a cantar enseguida una canción de hijo a padre. Muy bien. ¿Qué te parece? Qué valor tan importante, ¿no? El que la familia, como hace ratito mencionamos, indudablemente nuestro amigo Misael Uribe va a cumplir con ese cometido que tiene como propósito de dejar a su familia ese legado con su voz, con sus canciones. Qué bonito, porque aparte de todo esto eres un hombre decidido, así como estás decidido a dejar ese legado a tus hijos, a tu familia, con tu voz y tus canciones. También quiero que les cuentes a nuestros amigos de Sangre Mexicana qué decidido y qué tan decidido eres, porque la música, el cantar, te trajo la decisión más positiva que habías tomado en toda tu vida en relación a tu salud. Platícales, porque el arte también trae este tipo de cosas padrísimas y determinantes. Bueno, esa situación fue en base a maestro. En una ocasión se apareció por ahí, me di cuenta que se cansaba también. Y se me ocurrió ir yo fumaba sábado, domingo y lunes. Ah, tenías días muy particulares. Martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? No. Miren nada más ustedes qué fumador tan horrible. Entonces llegaba a trabajar, vendo cigarros ahí. Me serví un café, lo primero que agarraba un cigarro. Miren nada más. Entonces, bueno, el sábado, domingo y lunes me fumaba los que no me fumaba toda la semana y me salía caro. Por supuesto. Entonces, la abstinencia de los días que no fumabas la compensabas el día que te tomaba más. Entonces, en alguna ocasión, el maestro de la escuela y me enteré que le vocalizaba y se le ocurrió y bueno, yo dije, pues, entonces, si voy a vocalizar, voy a dejar de fumar. Y ahorita llevo cerca de 2 años. Y que no, se acabó. Y en un día dije, ya no, ni vamos a ver ni ¿Será cierto que lo que realmente nos hace feliz es el desarrollo de nuestros talentos? Yo pienso que sí. No, yo no creo, mi manera de pensar, yo no creo que el vino y el cigarro o cualquier vicio sea una enfermedad. Yo creo que es falta de vergüenza de un ser humano, más que nada. A ver, explícanos mejor este punto. No, no, pasa de entender, o sea, son vicios que nunca hemos tenido, no nacimos con ellos. Los adoptamos, yo soy buen camarero, yo fumo, yo tomo, yo esto. Y ya cuando se me hace fácil tomar, ya que la familia no se meta conmigo, pierdo la vergüenza y no le hago caso a nadie, sigo tomando y digo que estoy enfermo. Son mentiras. Yo tengo familia que tiene 15 años sin tomar, igual alcohólico totalmente, nada más se acabó y se acabó. Por eso yo pienso que no es enfermera. Sí, sí, porque como comentábamos, es muy decidido. Son vicios que nos cuestan caros en todos los aspectos. Por supuesto. Familiar. Sí, conlleva un desorden total. Pero si lo entendemos todo, con moderación, todo se puede hacer. Exactamente, nosotros no señalizamos nada en particular. Todo es muy bonito, pero en su justa medida, que sea disfrutable, que sea bonito, no una necesidad, una manía, algo incontrolable. Y yo entiendo que todas son de familia, o sea, yo no juego a nadie, pero yo no creo que me digan a mí, yo estoy enfermo porque tomo alcohol.
Bueno, y ese carácter que tú manifiestas, ese es el ser decidido. También hay una parte de ti en el aspecto musical, en el que tú te seas un hombre de retos. ¿Hay alguna canción específicamente que represente un reto para Misael Uribe? Bueno, las canciones todas son retos, porque no es fácil cantar, menos el reto de la gente. Completamente difícil. Y más si me... afortunadamente aquí los jitomates no están por ahí, sino que se tienen el oído, ¿verdad? Pero sí es difícil enfrentarse a... cada vez que venimos hay gente diferente, las experiencias a lo mejor no les gusta, a lo mejor les gusta, no lo han dicho, ¿verdad? Pero yo creo que para cualquier compañero es un reto pararse, es un reto personal. Es decir, me paré aquí, y canté con fulano. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de cantar con el libro de Tecalitlán. Okay. Cuando existía el Amanecer Tapatío en la colonia obrera, canté en alguna ocasión con la banda Santa María de Texcoco. Bien. Y otra banda que hay por ahí que se llama Caleña. Una vez que me encontré con el recurso, todo estuve a punto de decir que me encanta la canción de Jesús. ¿Y por qué nada más a punto? No, bien, yo te iba a chulear. Te iba a decir que tuvo comanda y existía Cruzar, también la de Garra. Okay. Todavía no traía en equipo, pero es normal, ¿no? Es normal de esa admiración que uno siente por los grandes, de pronto así, no porque uno sea chiquito, intimida y quisiera hacerlo lo mejor posible. Quizás eso fue lo que en su momento frenó a Misael Uribe, ¿no? Yo estuve en alguna ocasión con alguien de Obrero, como usted. Sí, nada más y nada menos. Con Palma, nosotros convertíamos en oraciones competencias de canto. Y el gusto por hacerlo, convertirse a la gente es un reto. Que se ponga a cantar delante de la gente, sea un concurso y lo tomen en cuenta uno y le digan ganaste. Se siente decepcionado. Claro, el nivel de oportunidad siempre está ante todo. Y que tú recibas el reconocimiento de la gente, que para empezar es el aplauso, es totalmente gratificante. Esto para mí es gratificante. Yo tengo hermanos en Estados Unidos y en California, en Michoacán, en todo el país. Saludos, como siempre, entonces, amigos de sangre. Allá me están viendo en la frontera, en la ciudad de Puña Pobre, hay mucha gente que me está viendo ahí, todos mis países. Hola. Saludos. Entonces yo les digo, mira, véanme aquí, y me están viendo, a lo mejor tenemos muchos años que no nos vemos, está Washington, tengo familia allá, yo siento bien. Entonces, para que veas cómo estoy de viejo, hace 25 años que no me... Es que es bien sabido que todos aquellos hermanos o nacionales nuestros que se encuentran de fuera de la frontera siempre sienten esa nostalgia por los familiares, por la tierra, por las costumbres, por todo lo relacionado con su patria. Yo siento que les da envidia porque nosotros estamos aquí y nos podemos mover para allá, para acá y cantamos y para nuestra misma vida. Y les podemos transmitir a todo el mundo por este medio que todo se ve y todo donde quiera se ve. Entonces fácil, mira, estoy aquí, ¿cuántos años es que no me ves y cómo estoy ahora? ¿No? Y lo más padre, ¿no? Que estás presumiendo y compartiéndoles tus talentos a toda tu familia, así como a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nosotros aquí en Sangre Mexicana, Misael. Aquí hay una expresión que se dice, el corazón envejece, el cuerpo se arruga, y eso es la verdad. Para cualquier que sea positivo, yo creo que la vida es bonita y que comienza hasta que se acaba. Entonces, para mí es eso. Por lo que yo he visto, estoy bien. Que siempre me creo en mis abuelos. Él pasó la revolución, pasó todo eso, todo este tipo de estatus. Y vivió 100 años. Y su mamá murió de 114 años. Yo la conocí. Era mi tatarabuelo. Obviamente conociste a tu abuelo. A mi tatarabuela. A tu tatarabuela. La mamá de él. Imagínate, qué enriquecedor las experiencias. Si compartías tus experiencias, me imagino. Mi bisabuela murió cuando yo tenía como 8 años. Mi bisabuela murió en el 83, mi abuela murió hace 5 años, en octubre. Ha sido un hombre muy bendecido. Ha sido un hombre muy bendecido. No, pues saludito a su familia, a Misael Uribe. Melania Valdez, muchísimas gracias por compartirnos el talento de este hombre.
de este hombre que siempre es verdaderamente un gusto de la vida recibirlo aquí en este su programa. Le voy a dar un gran beso con la promesa de que siempre vas a ser cantante de aquí de la casa y con el mismo gusto siempre también te vamos a estar recibiendo. Continuamos, ¿no? Vamos a cantarles otra bonita canción. Esta es una canción de un hijo a mi padre. ¿A dónde les gusta? Ahí le va. Soy el fruto de aquel árbol que extendió su rama muy cerca del cielo para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con su rama y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Ya en tu cabellera las nieves reflejan tu mirada triste, pero siempre buena. ¡Ay! Me refiero a ti, viejo de oro, que Dios te acompañe donde quiera que esté. Todavía andas por ahí cuidándolo y a los más son tus nada. Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una vida tú me has dado, que dulce conserve siempre aquí a mi lado. Me refiero a ti, gran hombre, que por tanto tiempo cuidaste de mí. Tiene nombre, si no existe un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mí. Me refiero a ti, interpretación de tu amigo Misael Uribe, que dedica esta canción padrísima, de mucho sentimiento y muy fuerte. Debe ser complicado cantarlo ya frente a frente, ¿no? Con todo cariño para toda la gente que se encuentra aquí. Claro, en Antojito sí. Rey, en la calzada de Guadalupe. A todas las personas que se encuentran aquí hoy en Antojito Rey, les vamos a pedir un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y en su penúltima interpretación de nuestro amigo, porque vamos a hacer una pausa para entrevistar nada más y nada menos a nuestro magnífico anfitrión. Adelante con nuestro amigo Rey. Adelante. Hola, por fin. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de la oportunidad de poderte
entrevistar. ¿Qué pasó? Mucho trabajo. Mira, tenemos mucha gente. Es un gusto atenderlos, ¿eh? Es un gusto atenderlos y que nos acompañen ustedes y todo es un rico aquí. Es un amor este hombre, déjenme decirles. ¿Cuántos años llevas, Rey? ¿Rey te llaman Rey? ¿Así con los de la monarquía? Sí. Para los amigos Rey te oficialmente Francisco. Ah, te llamas Francisco. ¿Y de dónde sale eso de Rey? No, es una historia que muchos años atrás. Me dicen que cuando yo nací me pusieron el nombre de Rey, pero después me lo pusieron a Francisco y se me quedaron los dos. Claro, o sea, si se había que tomar alguna decisión de con qué nombre me quedo, pues por supuesto, Rey, así pienso por Luis Miguel, nuestro amigo, ¿no? No, pues, oye, ¿cuándo nace la iniciativa? Porque eres una persona emprendedora, ¿no? Es una persona emprendedora y que dice, ¿sabes qué? Yo voy a iniciar mi propio negocio. ¿Hace cuántos años surge esta iniciativa de tu parte? Pues aquí atendiendo a los amigos comensales ya tenemos 16 años trabajando para ellos. ¿Alguien de tu familia trabaja más o menos en negocios así? Somos 6 hermanos y todos trabajamos en esto. Ah, por supuesto. Entonces sí hay una influencia detrás de esto. Claro. Tus padres también se dedican a hacer lo mismo. De hecho, nosotros empezamos asociados, hermanos asociados. Pero hoy en día ya cada quien tiene su negocio y aquí estamos atendiendo. Qué maravilla, ¿no? Y qué gran satisfacción que la alianza, lo que tú has hablado entre una familia, resulta bonita y resulta bien porque fue tan próspero, pero ahora ya cada quien tiene la oportunidad de tener su propio negocio. Sí, claro, es muy padre esto, poder servirle a mucha gente. Y cada quien dependa de lo suyo, es algo muy bonito. Pero si funcionó, o sea, ¿tú no estás de acuerdo con aquello que se dice que entre familiares no se deben hacer negocios? Dije que no estoy de acuerdo, su hermano. ¿Qué pasó? Yo creo que si llevas el negocio aparte y la familia aparte, puedes no trabajar muy bien. Todo mientras se maneje en términos de valores. De valores estamos hablando en relación a la lealtad, en relación a la honestidad, al respeto. Así se trabaja y sale bien. Todo sale bien. Pues no nada más en las relaciones mercantiles, que son familiares, en todas las relaciones interpersonales, siempre y cuando se manejen los valores estéticos básicos. Cada quien con lo suyo, todo también. Muy bien, yo quiero preguntarte algo aquí en tu negocio donde tenemos el honor de presentar este programa Sangre Mexicana. ¿Cuáles son las satisfacciones más grandes que tú te has llevado? Porque me imagino que de tratar con tantas personas te deja muchas experiencias. ¿Alguna experiencia así en particular que tú recuerdes mucho y que me dejó una enseñanza? Grandes de familia, ¿no? Tengo 5 niños.
5 hijos. A ver, Mariana. No, no, muy bien, muy bien. Hay que apurarse para que ayuden en el negocio. No, y sobre todo, hablando con Israel en relación al legado. Más que dejarle un legado económico a los hijos, hay que dejarles un legado de ejemplo. Un legado de trabajo. ¿Tú cómo ves esa perspectiva? Claro, mientras que les enseñes a trabajar a los chavos, yo creo que no necesitas dejarles ni dinero ni nada. Que es lo más importante, que se sepan defender por ellos solos, porque el dinero hoy lo tienes y mañana no lo tienes, pero si tienes conocimientos de trabajo, donde quiera puedes trabajar. Exactamente, mejor legado que le puede brindar un padre a sus hijos es el que ellos puedan aprender a valerse por sí mismos. Claro. Oye, te voy a hacer una invitación. Espero que puedas visitarla. Quiero que nuestros amigos de Sangre Mexicana los invites aquí a Antojitos Rey. Diles lo riquísimo que se come aquí y además a precios muy accesibles. Es muy agradable, lo que tú sepas, porque digo, ¿quién va a querer más de este negocio que tú? Háblales a nuestros amigos de Antojitos Rey. Pues aquí los esperamos a que vengan a disfrutar nuestros alimentos y a disfrutar esta hermosa música que van a pasar un momento muy agradable. Excelente. Y bueno, quiero hacer un anuncio de todos nuestros televidentes de Sangre Mexicana. Próximamente tendremos cantando aquí en nuestro programa también a nuestro anfitrión Rey. Entonces hacemos un anuncio totalmente oficial y yo sé que mi amigo no me va a quedar mal. ¿Estamos o no estamos? Yo creo que tendremos que hacer un anuncio. Ah, hombre, eso me ha decidido. Sí, canto, claro que sí. Continuamos con la entrevista aquí con nuestro anfitrión Rey. Después de que finalice con su musical es nuestro amigo Misael Uribe. Adelante. Que se oiga bonito el aplauso para Misael Uribe, sí señores. ¡Vámonos! Tarde en la vida, échalo ahí. Se me hizo tarde en la vida. ¿Tienes? A todos, ¿tienes? Y no te oigo, chiquita. Aquí estoy. Tuvieron tus brazos, fue tu pasión desmedida la que detuvo mis pasos, no continué mi partida. Abrazado.